1943, en Comodoro Rivadavia, los fierros que desde niño lo acompañaron marcaron a fuego su arte. Artista interminable, directo y apasionado, desde el arte ferroviario plasmado en quijotes, pletrosaurios, aviones y automóviles, junto a las más de 1000 obras pictóricas, nos muestra su belleza, que luego será exhibida en París y Buenos Aires, donde reside la mitad del año. Carlos Regazzoni, artista original y generoso, cuyas obras son adquiridas por coleccionistas en todo el mundo, nos recibió en los galpones de Retiro, donde funciona su taller. Desde allí, los fines de semana, homenajea a los visitantes en el bodegón El Gato Viejo, enamorándolos con su cocina ferroviaria, anárquica, bella y salvaje, al igual que su arte. Con ustedes, Carlos Regazzoni. El hábitat del Gato Viejo, ¿no? De 1991, ¿no me equivoco? No. El hábitat del Gato Viejo es este lugar. Pero el corto que hizo el francés. Ah, no, sí, sí. ¿Lo viste? Sí. Ganó un premio, el primer premio en el Festival de Vendôme. Sí. Contra 3.500 videos de ferroviarios. Porque en realidad es un video de mi obra, de mi vida, cuando yo estaba en Constitución. Pero ahí te disparó un poco para el tema de Francia, de... Sí, es, bueno, el hecho de que él hizo el video, lo presentó, gané y todos me pedían allá. Claro. Entonces sirvió para que yo ahí me vaya. Ahí se proyectó tu carrera. Sí, ese fue, sí, yo no le he sacado la cuenta, pero ese debe haber, fue una bizarra. Bien. ¿Y en París estabas en un hangar? En una, sí, una estación abandonada, como esta, pero hecha por Gustavo Eiffel. Maravilloso, 18 de altura, 25 de ancho, 200 metros de largo, una espectacular. ¿Y todavía compartís tu tiempo entre París y Buenos Aires? Y voy, cada tanto voy, porque tengo, ahora mudé la obra a Fontaine Francés, que es una villa a 40 kilómetros de Dijon. Sí. Y tengo un castillo, compré un castillo. Un castillo. Quedó y ahí metí la obra. ¿En un castillo? En un castillo. ¿Y cuando vas, te residís ahí en ese castillo? Sí, pasa. ¿Solo? No, yo nunca solo. Tengo miedo. ¿Hay artistas? ¿Qué hay? No, 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 ahí no hay nada. Hay perros, unos mastines y el... ¿Animales? El paje. No el pajero, el paje. El paje que es el... ¿Tu camarlengo? Sí, mayordomo. Bueno, vos naciste en Chubut. En Chubut. Comodoro Rivadavia. Sí. Y empezaste a pintar de muy pequeño, ¿verdad? No, yo pintaba de muy chico con mi padre. Mi papá era un pintor. Nunca se sintió artista, o por lo menos nosotros no supimos. Pero un tipo muy habilidoso, inventor, hacía máquinas, acuarelas. Y él me puso los primeros pinceles y las primeras acuarelas. Me acuerdo que cuando mi papá se jubiló, de YPF, saca las cosas que tenía en el escritorio y había tres cuadritos que yo tenía, había hecho cuando tenía 5 años. Yo ya tenía 19 años cuando mi papá se jubiló, 20. Y yo digo, ¿será posible que este cuadro es el mismo que yo estoy pintando ahora? Pero el gesto
fue el mismo siempre. Digamos que tengo abrazo popular. Yo cuando hago así, hola, es como si quisiera abrazar a 15. No, no sí. Te doy la manita así. No, es abarcador. Sí, es abrazo popular, tengo una cosa abrazo. Popular. Sí, abarcador. Bien. Pulpo, me dice. Bien. Toco todo. Puede ser una mezcla de un gato con un pulpo. Puede ser. ¿Eh? Sí, todo es posible. Yo conocí a Uruguay por ella, Claudia Terceiro. Un amigo de ella nos prestó una casa para ir unos días. Bueno, yo lo había conocido a él, hacía 20 años, pero él había venido acá, pero rajó, se dio miedo, el quilombo, esto es un pelote. Y ahí crucé el charco bien y conocí a los uruguayos. Y me encantaron, me parecía un pueblo muy tranquilo, con una dosis poética en su accionar. Los melancólicos. Melancólicos y trabajan concentrados. Y me encantó Uruguay, por eso le dije cuando estábamos volviendo, digo, le decía a todo el buquebús, digo, yo voy a volver a hacer la estatua de Artigas acá. Ah. Es un proyecto. ¿En Fierro? ¿En Yaco? Sí. Podemos lanzarlo desde tu programa. Me encantaría. Y contame tu relación con los fierros, ¿no? ¿El fierro a vos qué te pasa? O sea, ¿el fierro te llama fierro... y vos ves qué hacer con él? O sea, sí, eso es muy lindo eso? Lo que decís. Claro, sí, hay una poética y una interconexión muy profunda de mi alma con el material. Siempre fue así, ¿no? Madera, fierro, plástico, cualquier cosa. Yo tengo una actitud amorosa con ese objeto. Yo digo, a este le voy a sacar el jugo. Y pasa el tiempo y me acuerdo dónde estaba. Se viene. No, tráeme ese fierro que está ahí. ¿Dónde? Es en francés. Digo, allá está. Y así nace una obra. Yo le saco partido a las cosas. Esto para algunos artistas le va a caer mal, pero yo no necesito inspirarme, yo vivo inspirado. Entonces, a esta cara tuya ya le estoy sacando partido. Y después va para un cuadro, la mirada, el rictus, la risa, la comisura de los labios, el color. O sea que hay un encuentro permanente entre vos siempre, y la belleza. Siempre, entre el arte. Muy bueno la belleza. Vos sabés que nadie la nombra. La belleza es el contenido más profundo, la beauté, que dicen los franceses, ¿no? Entre el artista y la obra. En realidad, el artista juega con la belleza. Él quiere ponerla a toda costa y a veces no se logra visualmente. Pero si vos ves una obra de un artista donde sentís profundamente que falta algo, ahí está la belleza. La belleza es esquiva para mostrarse. No se ve fácilmente, tenés que encontrarla, ¿no? Te tiene que traspasar también, ¿no? Tiene que traspasar, sí. Azul. Azul es una época que... Sí, es muy importante. Es importante y no la encontré mucho en... No, porque el intendente me destruyó la obra, Omar Duclos. El malón, lo hizo bosta, lo hizo mierda, no me pagaron. No me quisieron. Yo estuve un par de años ahí, claro, peleándome con todos. Y tenías una panadería, La Hermosura. Tengo una panadería. Ah, un La Hermosura. Y ahí seguís haciendo pan. Yo junté a todos los drogadictos de Azul. Sí. Todos los vagos, choriceros, todos, les daba laburo ahí en la panadería, pero me terminaba afanando, diciendo, digamos, al final se la tuve que dar un panadero. Sí. Los pibes no tienen arreglo. El que tocó eso ya está. Por eso yo les metí el arte, porque el arte, mira cómo te mira el zorrito. Aquí está la bola de aceite. Mira qué expresión que tiene el zorrito. Mirá. La luz esa que le da me hace ver que el zorro ese es el mejor de los, todos los que hizo. Pues es como 6 o 7. Eso van a la exposición que hago ahora con Mamán. En los jardines al lado del Museo de Bellas Artes. Van a estar por 2 años, la obra que vas a ir a ver ahora en un ratito.
Coca-Cola Light. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera tomarla? Tú lo sabes bien, porque tú eres Paul, sommelier de Coca Light. Fan de los chihuahuas y de la playa Chihuahua. Un disfrutador matriculado y sobre todo un tipo intrigante. Para unir Uruguay con toda Sudamérica y con más de 40 destinos en Brasil. Para conectar mejor con Estados Unidos, Europa y cerca de 150 destinos en el mundo. LAN y TAM se unieron para entregarle la mejor conectividad al país con 7 salidas diarias desde Montevideo. Ahora Uruguay está más conectado. En verano no parás. Entre el sol, la pileta, el mar, mi pelo insolado. Seco, seco. Por eso este año necesito lo más. Edición especial dorada de Pantene. Hidrata y repara toda una temporada de daño al instante. Saludable, brillante. Mi pelo con Pantene, el hit del verano. P&G. El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hoy los 50 años son los nuevos 30. La pantalla es el nuevo papel. El tiempo es el nuevo lujo. Es innovar, ir al frente y ser parte de este nuevo mundo. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. Itaú, hecho para ti. Artista autodidacta nacida en Buenos Aires, encuentra su parte creativa a través de la meditación en su viaje a India en el año 2001, donde descubriría también la combinación de los colores. Radicada en las afueras de José Ignacio, junto a Flavio Chilintano, su socio y compañero, y papá de sus dos hijos, crean la Chacra Dharma, que luego se transformaría en un paseo recreativo donde se puede visitar su taller y pintar. Actualmente inauguró José Ignacio el Atelier de Pato, que es un happening permanente. Pato se autodefine artista de la vida. Creando reyes, reinas, corazones y mandalas, celebra el universo y lo comparte. Con ustedes, Pato Gil Villalobos. De Pato, le pusimos así porque no sabíamos qué nombre ponerle y mi marido me dice, bueno, el Atelier de Pato, después ves si vas a hacer de todo para, y así quedó el nombre. Estamos felices porque está entre la brava y la mansa, recibiendo a todos con amor en colores. Bueno, y la idea de este lugar es que va a ser un art happening permanente. Van a pasar muchísimas cosas. El 26 de diciembre es nuestro primer art happening con una artista invitada que es Amalita Moedo. Y es Music and Hearts, ella interviene unas guitarras, así que va a estar todo muy divertido con cosas, con sorpresas. Después está Todos Somos Reyes de Nuestras Vidas el 5 de enero, el Día de Reyes. Hoy es la noche de Reyes. Yo me llamo Patricia Los Reyes en la cédula y además pinto mucho amor real, que es todo reyes y reinas, para reivindicar nuestra realeza, ¿no? Para
Y bueno, y que reine el amor, por eso hay tantos corazones, ¿no? Que reine el amor, la paz, la felicidad, la bondad, todo eso. Así que bueno, es una fiesta para sentirse reyes, va a haber tragos de reyes, va a haber todas cosas, la verdad, que impacten el momento, y queremos que la gente experimente y sienta y sea parte del arte. En eso es el Atelier del Pato y lo que va a pasar durante todo el verano. O sea, vamos a estar comunicando día a día lo que pasa. Hay un Art Happening de la risa, ¿eh? El 18 de enero, que va a estar divertidísimo. Para entrar te tenés que poner una cosa acá, si no, no puedes entrar. Esa es la única tarjeta de etiqueta que tenés que tener. Y bueno, y va a haber toda una cosa de la risa y lo bueno que es para todos reír mucho. Así que eso va a ser algo divertido. Y bueno, y después hay está la Happy Art edición limitada, que es mi arte aplicado en diferentes productos, como estos puffs que flotan en el mar, como remeras. Y bueno, esto se vende nada más que acá. Y es todo numerado y son poquitas cosas para poder usar y disfrutar en vos. ¿Viste? Está bueno porque no todo cuadros, ¿viste? Hay gente que te dice ponerte el arte y todo con mensajes, ¿viste? Las remeras con mensajes felices e inspiradores. La casita en la playa es la casita de arte más linda del mundo. Es donde Flavio y yo nos conocimos, en nuestra playa, ¿no? De la familia. Está a 10 metros de la huella hacia el mar. Y bueno, y ahí están invitados todos los seres humanos de 0 a 99 años a pintar y a transformar algo ordinario en algo extraordinario. Una simple forma que pintado, y cada uno se lo lleva a su casa. Así que eso es muy lindo, y además con el sonido del mar. Están todos invitadísimos a pintar, y es arte dármico, ¿no? Que no se aprende, se descubre, está dentro. Así que no tenés que saber, sino que tenés que estar abierto a disfrutar. Nada más. En la chacra se va a poder ir más o menos entre las 3 y las 9 de la noche, y ahí es para toda la familia. La gente va y hay un menú art and food. Te sirve una paleta de pintor y te sirve una poción mágica, un capuchino, y ahí vas a pintar. Las abuelas, los padres, los nietos, y pintan también. Así que eso está para enchastrar tranquilo, y ahí está la mayoría de mi colección privada. Y bueno, pintar y divertirse y transformarse y relajarse. Bueno, y acá estamos con Horacio Díaz, director de turismo, en el marco de un homenaje a Carlos Páez Vilaró. Un 12 de octubre muy particular, con lo que hace una expresión cultural e identidad uruguaya, como es este homenaje en sus 90 años de vida, o 90 años de soles de nuestro principal artista plástico, como es don Carlos Páez Vilaró. Y este es un homenaje también para don Carlos, para las raíces que tenemos desde lo que es esa impronta del candombe, de la comparsa, y bueno, de una expresión de colorido y vida como es este festival que se va a vivir en el día de hoy. Y de acá, desde Punta del Este, para toda la región, les deseamos que disfruten este homenaje. Thank you.
Coca-Cola Light. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿De qué manera tomarla? Tú lo sabes bien, porque tú eres Paul, sommelier de Coca Light. Fan de los chihuahuas y de la playa Chihuahua. Un disfrutador matriculado. Y sobre todo un tipo intrigante. Para unir Uruguay con toda Sudamérica y con más de 40 destinos en Brasil. Para conectar mejor con Estados Unidos, Europa y cerca de 150 destinos en el mundo. LAN y TAM se unieron para entregarle la mejor conectividad al país con 7 salidas diarias desde Montevideo. Ahora Uruguay está más conectado. En verano no parás. Entre el sol, la pileta, el mar, mi pelo insolado. Seco, seco. Por eso este año necesito lo más. Edición especial dorada de Pantene. Hidrata y repara toda una temporada de daño al instante. Saludable, brillante. Mi pelo con Pantene, el hit del verano. P&G. El mundo está cambiando cada vez más rápido. Hoy los 50 años son los nuevos 30. La pantalla es el nuevo papel. El tiempo es el nuevo lujo. Innovar, ir al frente y ser parte de este nuevo mundo. El mundo cambia. Itaú cambia contigo. Itaú, hecho para ti. Art Experience Tour. El evento de arte más innovador y participativo de Sudamérica. Bajo el lema Vivir el Arte, se realizó del 7 al 9 de diciembre el Art Experience Tour. Dentro del marco de 6 lugares paradisíacos de Punta del Este, inaugurando así la temporada de arte para el verano 2013 en la ciudad esteña. Arte, gastronomía y glamour se unieron en este evento que compromete ser el más innovador de la región. ...16 artistas de Uruguay, Brasil, Chile y Argentina trabajando en vivo y compartiendo su experiencia con los visitantes. Si la foto es bonne, juste en deuxième colonne. Una experiencia única para disfrutar del arte y de Punta del Este. Dans la rubrique du vice, y el assassin service. Más de 1,000 visitantes de Latinoamérica, Francia, Italia, España y USA, presentes en los 6 escenarios donde se realizó la primera edición del Art Experience Tour. El cierre del evento fue una noche mágica en la residencia Viento del Este, ubicada en José Ignacio, con una subasta de arte a cargo de la prestigiosa Casa de Remates Castells. Arte, excelente gastronomía y mucho glamour son los ejes del Art Experience Tour. Thank you.